Hola, soy Ivette Benavides y este es un consejo más de Cocina Práctica Natural. En esta ocasión vamos a hacer una ensalada verde con aderezo de fresa. Los ingredientes que vamos a usar son 100 gramos de lechuga previamente lavada y desinfectada, una taza de hojas de arúgula, cuarto de cebolla cortado en juliana, una cucharada de azúcar, dos o tres, dependiendo de tu gusto, de cucharadas de vinagre balsámico, un cuarto de taza de aceite de oliva, 50 gramos de almendras picadas, una taza de queso fresco cortado en cubos, sal y pimienta para sazonar y 250 gramos de fresas. Empezamos con las fresas, la mitad las vamos a licuar y la mitad las vamos a partir. Las vamos a partir en pedazos pequeños, les quitamos el rabito, también tienen que estar desinfectadas y lavadas, por supuesto. Bien, las partimos a la mitad, o si te prefieres un poco más pequeño, y las agregamos de una vez a la lechuga. Recuerda que es nada más la mitad, porque la otra mitad va junto con el aderezo. Bien, vamos a licuar el resto de las fresas. Y reservamos. Tenemos un recipiente para el aderezo en el cual vamos a poner las cucharadas de vinagre balsámico. Como te comentaba, son dos o tres o cuatro. A mí me gusta mucho el vinagre. Entonces vamos a ponerle cuatro cucharaditas. El aceite. Una cucharada de azúcar. El azúcar hace que no esté tan ácida nuestra mezcla. Y agregamos el puré. Mezclamos perfectamente y vamos sazonando con un poco de pimienta y sal. Esta ya es totalmente al gusto. Agregamos el resto de los ingredientes, la arúgula, la cebolla. Esta también te estoy sugiriendo una cantidad, pero puede ser más o menos, dependiendo de tu gusto. Los 50 gramos de nuez, el queso, y revolvemos. Yo te sugiero que no pongas todo el aderezo en la ensalada, solo un poco, y el resto lo pones en la mesa para que cada quien se sirva, si lo desea, un poco más. Entonces aquí es donde ponemos el aderezo. Y tenemos lista para consumir nuestra deliciosa ensalada con aderezo de fresa. Soy Ivette Benavides y recuerda que somos lo que comemos.